El gobierno nacional continúa la lucha frontal contra la criminalidad y la corrupción. Los ataques a estas estructuras del delito están dando frutos. En este caso se trata de integrantes de la guerrilla del ELN que pagarían sus crímenes en territorio extranjero. Tres miembros del Ejército de Liberación Nacional, la Corte Suprema de Justicia ya les dio el aval. Se trata de buscados de esa guerrilla. José Gabriel Álvarez Ortiz, alias Alex, Yamit Picón Rodríguez, alias La Choncha y Henry Trigo Celón, alias Henry. Yo considero que en los próximos días estamos ya extraditándolos a los Estados Unidos. El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, recordó que durante este gobierno se han hecho más de 500 extradiciones y se continuarán realizando en pro de un país libre de narcotráfico. Desde Bogotá informó Liz Castrellón.